la alegría, no, soy yo. Ahí está, te pusieron a vos. La alegría de poder hacer el programa esta noche con el piano y con alguien que cuando viene nos enriquece con su conocimiento de la palabra y también su conocimiento de la música. Julio López es mi invitado, así que vamos a pasar una noche... No sé si a la gente le va a gustar mucho, pero ya estoy empezando a disfrutar. Nosotros sí. A nosotros sí. Julio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vos sabés que te cuento una anécdota. Año 62. Ajá. Cruzada de Billy Graham. Uh-huh. Y entonces, en esa época, yo era un chico, tenía 16 años. El sueño era tener la Biblia firmada por Billy Graham. Bueno, lo conseguí. No voy a contar esa historia, pero lo conseguí. Pero había un cantante... Uh-huh. Que era Ray Robles, y me firmó la Biblia. Uh-huh. Y me puso Salmo 13:6. Y entonces fui a buscar. A buscar, a ver qué había. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Qué bien. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, cantar al Señor porque nos ha hecho bien. Y vamos a contar un poco la historia de la música cristiana en las últimas 4 o 5 décadas. Está bien. Dale, a ver, Julio, ¿por dónde empezamos? ¿Quién empezamos? Mira, yo quisiera empezar primero por el hecho de que somos dos viejos que vamos a hablar acá de música y no quisiera glorificar la antigüedad. No. Entonces voy a empezar con... No es cierto que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? No. Entonces voy a empezar con un versículo bíblico. Ah, yo empecé con uno. Muy bien. Que dice así, Jesús enseñando, dice... El reino de los cielos es como un padre de familia que del viejo arcón familiar saca tesoros nuevos y tesoros viejos. Muy bueno. Y yo lo aplico eso al culto. En el culto y en la música del culto también está tesoros nuevos y tesoros viejos. Hay cosas que son viejas, pero son un tesoro. Hay cosas que son nuevas, pero ya son un tesoro. Sí. Importantísimo. Hay cosas que son viejas y son porquerías viejas. Sí, absolutamente. Y hay cosas que son nuevas y son porquerías nuevas. Sí, está claro. Porque la novedad no hace al tesoro, ni la vejez lo hace tampoco. Entonces yo quisiera que pensemos un poquito en eso, para que no aparezcan acá dos viejos que dicen, no, antes sí, ahora no. Creo que no es cierto. No. Pero sí me gustaría trabajar qué fue pasando, qué cosas incorporamos, qué cosas abandonamos, qué cosas, a mi juicio, quizá a nuestro juicio, nos hicieron bien, algunas cosas que saturamos, eso me gustaría trabajar, ese tipo de cosas. Bueno, esa es la propuesta. Por supuesto, lo que puede hacer usted es llamarnos, no llamarnos, no, voy a aclarar otra vez, siempre digo llamar, mandar un WhatsApp. Ajá. 11 2 777 0000. Y para las personas que son de fuera del país, más 549-112-777-0000. Es una oportunidad para pedir todo tipo de canciones. Hay muy poca gente, o muy pocas personas, que sepan tantas canciones como Julio López. No sé si es cierto eso, ¿eh? No, mirá lo que te voy a decir. A ver. Hay pocos que se acuerdan tanto como yo de las melodías. De las letras soy un desastre. Mira. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te toco... ¿Te acordás de eso? No. Ahí está. Viste, para empezar. Es que soy más viejo que él, yo soy más viejo. Claro. Pero son cosas hermosas y usted puede pedir las que quiera, las que desee, las que le guste. Nosotros vamos a cantar las que sepamos. Eco, muy bien. Exacto. Es así. Bueno, vamos a sacar cosas viejas y nuevas. ¿Cuál sería la primera, Julio? Uy, la primera de vieja. Y yo sabía que cantaría, para poner las cosas en su sitio, Hoy, ayer y por los siglos. Un viejo corito de campaña, que por lo menos tiene 50, 60 años tranquilamente. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él, gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Eso es clásico. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Siguiendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Sí. Esas cosas se cantaban en todas las iglesias. Sí, en todas. Eso es interesante también, que la música es así transversal, que gente antipentecostal, repentecostal, sí, gente muy tradicional, de iglesias reformadas, metodistas, todos cantaban estas cosas. Era... A ver, tírame un poco. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hasta ahí nomás. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos. Hay perdón los que acuden al Señor. También era muy conocido. No. Estos hermanos libres, todo el mundo. Todo, ¿no? Sí. Sí. Era más cercana la relación también en esos años. Había algunos tiranteses, pero en esto estaba más cerca. Sí, es que las iglesias eran más pequeñas, no, sí, no eran tan numerosas, sí, y se necesitaban las unas de las Mucho. Otras. Entonces todos dependíamos, ¿no? Yo cuando empecé a dirigir coros, ¿cuál era mi problema? Conseguir partituras de música coral. Claro. Y me iba y cuando escuchaba algo iba, che, préstamela, y así nos repartíamos las... Porque no había tanto. Claro, sí. No había internet. Sí. No había fotocopiadora. No. En aquella época, en tu juventud, salió justamente la serie Adelante Juventud. Ay, las tengo todas. Y ¿no? todas esas, sí, ¿no? Sí. Que había tanto música coral como algunas cosas sencillísimas. Jesús es mi Rey soberano. Mi gloria es cantar su lor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz. Y yo soy feliz con él. ¡Qué lindo! Tienen letras muy buenas. Muy buenas. Cuando vino Marcos Huita acá al programa, había grabado el primer CD de recuerdos. Y le dije, te olvidaste de este. Jesús es mi Rey soberano. Tenés razón. Y lo puso en el segundo, ¿no? Ah, mira. Porque... Este es un coro maravilloso. Y uno se formó con estas canciones. Claro, ¿no? Claro. Incluso yo me acuerdo de quién cantaba qué canciones en los cultos. Viste que había ciertos personajes que apuntaban a una música y mirá vos. Ahora, lo interesante de esta música, Julio, era que si estabas triste había un himno. Había. Y se podía expresar, sí, la tristeza. Claro. ¿Eh? Sí. Si había perdido un ser querido, había. Si estabas desanimado, había. Sí. Es un abanico tremendamente... Me parece que en eso tenemos que ampliar otra vez el espectro. O sea, otra vez en los cultos tiene que aparecer la música donde yo puedo decir y confesar que estoy confundido. Los salmos lo hacían. Claro. Yo puedo decir que tengo una bronca bárbara. Yo puedo decir que no creo tanto como antes y que estoy buscando. O sea, son las experiencias regulares de la vida. Pero hoy no hay cómo expresar esas cosas porque hay que estar todo el tiempo bien, todo el tiempo súper feliz, todo el tiempo en la gloria, ¿no? Despegados del piso. Y creo que no es cierto. Escuché una vez a alguien que decía que parte de la caída del Imperio Bizantino, que es donde termina la Edad Antigua y empieza la Edad Moderna, 1453, es porque los muchachos se habían despegado del piso. ¿Se habían despegado del piso? Sí. Y si vos mirás a los santos del Imperio Bizantino, son todos los santos con los pies así. No están apoyados en la tierra. Y los tipos se habían ido de este mundo y entonces ya no servían para vivir en este mundo. Claro. Interesante, ¿eh? Una miradita, ¿eh? Donde el arte, en ese caso la pintura, sí, te refleja una manera de entender qué estaba pasando en la gente. ¿Y no te crees que tenemos que estar más allá del mundo? Y nosotros estamos acá. Yo creo que la gran obra de la salvación fue que Cristo se encarnó. No es que nos apareció el Cristo celestial, sino que la gran obra de la salvación es que Cristo se encarnó, vino a esta tierra y trabajó acá. Y decía una vieja coplita, decía, unos 30 años al menos vivió con José y María. Hizo mesa y alfajía para el uso de sus paisanos. Siendo Dios, curtió sus manos para tener para cada día. Lo que quiere decir que es esto, acá, con las patitas en el piso y el corazón en el cielo, pero las patitas acá. Eso me parece interesante. Eso tendría que reflejarse un poco más en la música y la poesía, otra vez. Muy buena reflexión. Bueno, ya no empiezan a... ¿Qué hacemos? Y sí, tirá, algún mensajito tirá. Sí, bueno, a ver. De Colonia Suiza. En eso, Uruguay. En Uruguay, ah, mirá vos. Elizabeth dice, cuando ya se pase lista. Sí. Hay 20, yo conozco la mía, ¿eh? Dale, la dale. De acá, mirá. Himnos de Gloria, Pentecostal. Dale. Cuando la trompeta suene en aquel día final y el alba eterna rompa en claridad, cuando los salvados entren a su celestial hogar y que sea tomada lista allí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Presente. Amén. Miriam desde algún lugar, Deo dice, no sé. En la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Ahí está lo que decíamos. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Feliz. Qué cosa, ¿no? Eso se cantaba para las Santas Cenas. Sí, ¿no? Sí. Qué lindo cantar al Señor. Lidia e Irma de Mendoza. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que podés usar un monumento para cantar salmos? Un saludo, Pancho de Rosario. Un instrumento, será. No. Y no sé, mira, yo los últimos 30 y pico de años de mi vida los viví con la iglesia presbiteriana y los presbiterianos inicialmente no permitían el uso de instrumentos. Claro. Era solo canto de la voz vocal y en muchos casos solo unísono, tampoco con armonía. Mira vos, ¿en qué época? Y en la época inicial, con Calvino. Claro. No, no, claro. Y no se podían componer himnos, solo se cantaban salmos. Era así, una cosa racatatán, así. Pero bueno, algo quedó de todo eso, ¿no? De ese amor de volver a cantar la palabra de Dios. Sí. Nori de Arroyito. Es un clásico. ¿Cómo podré estar triste como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi ayuda siempre es Él. Si aún las aves tienen seguro abrigo en Él, si aún las aves tienen seguro abrigo en él. Feliz cantando, alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy bien. Y habla del desaliento. Siempre, nunca te desalientes. Nunca te desalientes. Pero porque uno se tiene que dar la libertad de reconocer que a veces... ¿Cómo está, Julito? Mal. Mal. ¿Puedo decirlo? Sí. Claro. Sí. ¿Estás bajoneado? Estoy entre preocupado y enojado, por ejemplo. ¿Se puede? Sí. Estoy medio confundido. Porque... sí, se puede. Tengo una rabia que me muero, porque pasó esto y esto y aquello. Tengo una tristeza porque... ahora no se puede llorar ni en los velorios, parece, ¿viste? Porque tenés que estar siempre radiante, brillante, glorioso. No es cierto. ¿Qué puedes decirlo? ¿Él se los... veloz el tiempo pasa, te suena? No, sí me suena, pero no lo sé, no lo podría cantar. ¿No lo podría cantar? El 40 ahí. A ver. Veloz el tiempo. 40 está ahí. Ah, pasa y otro día terminó. Alguien tropezó. Ah, quizá tú. Quizás tú o yo. Si sientes que en tu vida hace falta más vigor, no te desalientes. Confía en el Señor. Muy bien. No es un secreto lo que Él hará, lo que ha dado a otro, a ti hará toda tu vida. No es un secreto lo que Él hará. Alguno va a tropezar, quizá vos, Julio, ah, quizá yo. Ah, muy bien. No es un secreto bien lo que hace el Señor. Ah, MDO, claro, mirá, es Montevideo abreviado. Ah, muy bien. Muy bien. Diría Borges, perdonen mi ignorancia. Sí. Abrazo para Juan Pablo y Julio desde Honduras, creo que las personas que más han bendecido con sus canciones en las décadas de las que estamos hablando es Rubén Jiménez y Pancho Martel, y en estas últimas dos décadas, sin duda, Marcos Vidal y Pablo Bedrosian. No me toda la noche a veces, bueno, no sé si esta noche, Pancho está en Rivera, Uruguay, los otros días lo saqué en el programa de radio. Quería decir algo, ¿cómo podré estar triste? Se hizo muy famoso, fue muy famoso este himno, ya lo era, pero en las cruzadas de Billy Graham, cantado por una cantante de jazz, Ethel Waters. Bueno, no voy a contar toda la historia, la cuestión es que me... hasta viejita lo cantó. Sí, sí, aprendí a editar. Y entonces, en mi cuenta de Instagram, Bongarra Juan Pablo, puse la canción con imágenes de ella a través del tiempo. Claro. Muy bien. Inclusive de una película en donde ella canta, una película secular, es una historia emocionante, donde ella canta esta canción. Bueno, Pancho Martel, ¿sabes alguna de Pancho Martel? Pero no la sé toda esa. Pero hemos cantado montones de miércoles con él, porque los miércoles tenemos estudio bíblico. Y después nos quedábamos a guitarrear hasta las 2, 3 de la mañana. Así que nos cantábamos todo y nos morfábamos todo también. Marcos Vidal y Pablo Bedrosian dice de estas últimas épocas. Bueno, Pablo no es tan joven. Yo diría de la época de Rubén Jiménez. No. Señor, tú me llamas por mi nombre. Qué lindo. Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas, Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado ni maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, haz de mí un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Canciones de adolescentes. Porque claro, vos, ¿qué tenés para ofrecer? La vida nada más. No tenés un mango, no tenés una profesión, todavía no tenés nada. Pero en la adolescencia te entregás vos. Mm. Muy lindo. Sí, sí. Lindo. Conozco personas, que después fueron pastores, que fueron tocadas por esta canción. Sí. Hace 2 años hubo una conferencia aquí en la iglesia, sobre la iglesia perseguida, y el domingo a la mañana me permitieron dirigir. Entonces voy, están los músicos, y vamos a cantar. Entonces les pregunté, ¿no? Si no se aburren de cantar siempre lo mismo. No, porque parece que hay 5 o 6 canciones las que están de moda, y dale, 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 y te la repiten. Ay, cuando se repite más de 3 veces una cosa, yo ya me pongo mal. Por muchos años hemos criticado a los orientales por los mantras. Los mantras. Estos son mantras. Estos son mantras. Claro, clarísimo. No digo ni que está bien ni que está mal, pero hay que reconocerlo. Es un mantra. Sí. Es una cosa puesta ahí para que uno... Sí. Y entonces hice cantar esta. Señor, tú me llamas por mi nombre. La gente, yo me consagré al Señor, pero más de uno. Claro. De, Cecilio de Córdoba. Buen menor. Oh profundo amor de Cristo. ¿Lo tenés acá? Seguramente estará. No, ahí no. No, acá. A ver. Oh, los pentecostales. Está en inglés esto, che. Mirá, es un inglés en inglés. Qué gracioso. En el Bautista. ¡Qué tremendo! Quizá la audiencia piense que nosotros nos pasamos la semana ensayando. No, 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 esto es todo verde, ¿eh? Todo, ¿eh? Ahora, Cecilio, vamos a buscarlo para que lo pueda cantar. No está. Pastor, bendiciones, los felicito por el invitado. Es tan claro en sus expresiones acerca de las canciones. Qué bellos himnos se están cantando. Al igual que el rabino Fisch's-Lechem ayer. Si fuera posible pasar algún contacto. Muy interesante los temas tratados. Soy Alejandra de General Madariaga. Qué buena entrevista con alabanza. El camino al cielo es Cristo Jesús. Este es este. Pero no lo tengo, ¿eh? ¿Este no? Conozco, pero no se los queda así. Qué lindo escuchar estas alabanzas. Soy Elena de Casupá, Uruguay. Excelente el invitado. Soy Horacio de Córdoba. Ya no se cantan esas alabanzas clásicas que hacen sentir la presencia del Señor. Soy Adriana de Rosario. Me gustaría pedir el coro. A Dios y a la gloria. Su sangre me ha aleprado, su poder me ha levantado. Bueno, ha dado con el cantante, el único que sabe cantar bien este, este himno. Bueno, yo lo tengo por otros, ¿no? Es de André Crouch, ¿no? André Crouch. Murió no hace muchos años. No, poquito. Hace pocos años. ¿Lo cantás? Dale, hacemos. Pero yo lo hago en si bemol y vos querés más alto. No, hacerlo en si bemol. ¿Cómo agradecer por la obra que hiciste en mí? Oh, tu gran amor recibí lo que no merecí. No bastarían voces de mil ángeles para expresar mi gratitud. Lo que yo soy y lo que llegué a ser, lo rindo todo a ti. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, tanto hizo Él por mí, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado, adiós sea la gloria por su gran salvación. Por el puente, a ver si me acuerdo. Quiero alabarte, Dios, rendir mi vida solo a ti. Y si hubiera valor, todo doy a Cristo, mi Salvador. Con su sangre me ha limpiado, su poder el puente ahí en el medio. Puente, sí. Era un tono muy interesante, pero es la primera vez que veo el programa. Estoy muy triste. Pueden cantar En el Monte Calvario. Necesito que Dios me dé fuerzas. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de pena y dolor, mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y bueno, estamos haciendo algo mal, Julio. Estamos cantando solamente las canciones viejas. No, y la primera estrofa. Y bueno, pero si no, las otras tendríamos que hacer, claro, una reunión de 5 horas. De Trelew y Chubut cantando con ustedes a Jesús, Jesús el Rey Soberano. Eso ya la hicimos. Sí, sí, pero la cantó con nosotros Mónica. Ah, muy bien. Va a ser hermoso el programa de hoy con himnos. Puede ser grato es contar la historia. Sí. Del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo Ernesto y de su amor. Y Silvia de Gualeguaychú. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que por hacerle salvo el buen Jesús murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de amor. Qué va. Habana es hermoso. La somos historia más bella es que al mortal que en glorias y portentos no reconoce igual. Somos Carolina y familia de Ledesma, provincia de Córdoba. El coro, este lo sé yo, pero él no lo va a saber, excepto Jesucristo. No. Pero vos sí, adelante. A ver. Excepto Jesucristo no hay ningún salvador. Excepto Jesucristo no hay ningún salvador. Recuerdo en mediodía con santa alegría en que aprendí que Cristo era mi salvador. En una época en donde predicar el evangelio era levantar muy en alto, no hay otro camino, excepto Jesucristo, no hay ningún salvador. No hay otro nombre dado de los hombres, ese tipo de canciones, ¿no? Que era eso, sí. O sea, es Cristo. Es Cristo y es Cristo. Ruth nos pide, yo este no sé, cuando venga el Señor y te pregunte por tus talentos. Cuando venga el Señor y te pregunte, oh hermano, por tu talento, ¿qué dirás al Señor por el talento que Cristo te dio? Multiplícalo, multiplícalo, multiplica hermano tu talento. Multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Muy bien. Desde Santo Tomé Corriente nos saludan. Cuál actitud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Es un amor tan sublime, es un gozo indecible que hace feliz al corazón. Yo quiero más de mi Cristo, más del Maestro, más del Señor, más por siempre. Cual la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Esta canción es de Alberto Roldán. ¿Ah, sí? Sí. La hizo en Córdoba, justamente ahí. En creo un que campamento, ¿no? Mientras, o creo ¿Alberto que cuando, Roldán? Sí, cuando estudiaba en Villa María, me parece. Mira vos. Alberto Roldán, sí, señor. Perdón, las cosas de Dios no son viejas, son antiguas. Dice alguien de Santo Tomé Corriente. Soy María de Uruguay. Pido esa zarza. ¿Cuál es esa zarza? Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. ¿Ese lo conoces? La zarza ardía. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, y él quería saber. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ese no lo sabía, somos Daniel y Sonia de Santa Fe, Capital. ¿Podrían cantar el himno Porque Él Vive? Y muchas gracias por tan lindo programa. Bueno, cantamos también una estrofa, ¿no? Porque Él Vive es de la cantata Aleluya de los Gaithers, Bill y Gloria Gaither. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió para salvarnos, la tumba vacía. La prueba es que Él vive ya, porque Él vive, reinaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé. Vida va. triunfaré mañana, nos dice Reinalé, triunfaré mañana. Fanática de los himnos Elena de Uruguay, Casupá. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, y yo en tu ley maravillas veré. Y no lo conozco, ¿eh? Abre mis ojos, Señor. Ah, ¿lo conoces vos? Abre mis ojos, Señor, y yo en tu ley maravillas veré si me enseñas, Señor. Muy bien. De Villa Ángela, quiero pedirle que canten Cuán grande es Dios. No, el himno es Cuán grande es Él, la canción moderna, que ahora la mezclan también. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. ¿Sabes que hay toda una temporada que duró más o menos desde los 70 hasta los 80, de enorme composición de salmos que se cantaban? Sí, señor. Quedó uno o dos nomás, como el 145, alguno más, pero había hermosísimos salmos que se cantaban, ¿eh? Te saltaré mi Dios, mi Rey, ¿no? ¿Vos te acordás del 150? Alabad a Dios en su santuario. No. No, porque tiene una serie de tonos. No, pero yo te puedo cantar el 100. Cantaba alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Y este. La ley de Jehová es perfecta. 19. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro afinado, dulce más que miel y que la que destila del panal. Bien. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. 34. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, de todos mis temores me libró. Bueno, hermoso. Porque no me seguí, pero todos los miércoles estuve haciendo, no sé por cuánto más lo voy a hacer, estuve haciendo un programa y la gente me llama y más. Así, esto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Qué lindo, ¿no? Firme hacia adelante, dice Exacte Dudignac, Buenos Aires. Algo, canten Adelante Juventud, soy Sofía Chaco, Adelante Juventud. Adelante Juventud. Oh, una época ya la podía. No me viene ahora, pero. Espectacular hoy. Me acuerdo, Marchado Juventud, de Jesucristo nunca pierdas. Marchado Juventud, de Jesucristo nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, este es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaré nueva canción. Marchado juventud, en pos del galardón. Esto sí hacía años que no lo tocaba. La alabanza junto al templo de la hermosa puede ser. Ay, no, eso sí que no lo sé, ¿eh? Junto al templo de la hermosa, un mendigo cada día su limosna imploraba, y vinieron Pedro y Juan a orar, y este hombre puso en ellos la mirada. Mexicaneado, ¿eh? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Desde Olavarría. Eso también es importante. Hubo mucha época en que todas estas canciones latinoamericanas eran muy nuestras, pero cantidades y hermosas canciones. Bueno, lo perdimos. Sí, sí. Lo perdimos, como perdimos los ritmos propios. Sí, se americanizó demasiado. Y embajador que a Cristo representas, estarán en los brazos del Señor. Cuán gloriosa será la mañana en que venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será consolador. Sí, y embajador que a Cristo representas. Ay, no. Oh, también. Tiene unas letras. Y este de Juan Romero. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando y temblando de frío, vendó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia. Ah, sí. Soy de Exaltación de la Cruz, Parque Sakura. Mi nombre es Graciela Cejas, bendiciones. Bueno, gracias. Muy bien. De Chile. Jesús es mi Rey soberano, ya lo cantamos, muchas bendiciones. La zamba Mañana Cantarás del trío Mar del Plata. Mañana cantarás una nueva canción y habrá en tu corazón una alegría. Si a Cristo lo pones por delante, al mismo mundo verás mejor. Si a Cristo lo pones por delante, al mismo mundo verás mejor. Yo también sufrí, yo también lloré, yo también viví la vida, pero estoy aquí, pero sigo en pie y he sanado mis heridas, pues creo en un Señor poderoso, leal, grandioso, y lo sigo a él. Tiene mano. Sí, de Pancho Martel. Ángeles Blanco me llevaría a la presencia del Señor. Si yo tuviera de la mañana las blancas alas para volar, yo muy contento me trasladara a las riberas de Canaán. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Vestido blanco, palma y corona, así los santos han de vestir. Y si ahora a Cristo sigo, junto a él yo he de vivir. Sí. Qué lindo, no lo conocía. Cristo rompe las cadenas. Tengo un mensaje con esto, mirá. A ver. Una época yo trabajaba con Marito Villanova y trabajamos en temas de jubilaciones y estábamos visitando gente justamente que estaba necesitando esto. Y una señora me manda, mire, ahí dice, hay una abuela que está criando un montón de nietos que se están muriendo de hambre. Yo me cruzo un día de lluvia, barro, mugre. Había un alambrado y como 7, 8, no sé cuántos pibitos atrás del alambrado ya con el guardapolvo puesto para ir a la escuela. Viene la abuela. Yo digo, estos chicos van a la escuela dominical. Le tiro así, ¿no? Ella me dice, son del Señor. Así nomás, ¿eh? Digo, entonces que se canten un corito. Y la vieja los mira así a todos y dice, Cristo rompe las cadenas. Y los pibitos empiezan a cantar. Cuando llega la parte, ¿cómo es posible yo vivir sin mi...? Yo flotaba en el aire, como los bizantinos estaba. No lo, en medio de esa mugre había una gloria de Dios ahí, en ese alambrado con todos esos pibitos. No sabés la experiencia espiritual que fue para vos. Que fue para mí. Sí. Yo no lo conozco. Yo conozco otro. Cristo rompe las cadenas. No, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste, me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe... Ahí va, y le da, y le da, y le da. Es hermoso. Esa es una declaración de fe terrible. Tremenda. Me piden acá, comprado por sangre de Cristo. Con gozo al cielo yo voy, salvado por gracia infinita. Yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Muy bien. Desde Olavarría nos saludan que, el 172, vaya a saber de quién es nada, que es sobre el mundo ser un vencedor. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aún cuando hay dolor, quieres ser el mundo ser un triunfador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, en la senda estrecha tú caminarás, si guardas el contacto con el Salvador. Es nada, nunca lo había escuchado. Bueno, dice que no se cantan en Belén, Catamarca, algunos de estos himnos. Oh. Sublime gracia, podríamos cantar, sí. Buenos. Precioso programa, Dios los bendiga, desde Rocha, Uruguay. Soy Olinda Sánchez de Biondi, Berrotarán, Córdoba. Esos preciosos himnos, muchas gracias a los dos. Soy Mercedes de Río Gallego, Santa Cruz, un corito viejito, cuando Cristo vino a mi corazón. Sí. Este de Humberto Goluccio. Ese es de... Bob Dylan. De Bob Dylan, claro, muy claro. Bien. Pero el otro día me lo contó en la radio, ¿viste? Lo llamé, pues somos muy amigos, capaz que está viendo el programa ahora. Entonces le digo, tenía 13, 14 años y don Arnoldo Canclini, que era el maestro de la escuela dominical, le dice, tienen que traer un coro, una poesía, algo. Y este que le escuchaba a Bob Dylan. Y claro, le puso el listo. Dale. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor apartaron de mí la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Muy bien. Estoy mirando el canal Luz desde la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Me llamo Juan Manuel y quisiera escuchar el himno Está la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Cristo. Esa es. Bueno, mira. Brillará, brillará. Esa es la canción. Creo que es una canción católica. Porque no es This Little Line of Mine, es otra. Es otra. Sí, es una canción. Ah, perdón. Tan, tararán, tan, ta, esa. Esta pequeña luz, yo la haré brillar. También, otra versión inglesa, en ese caso. Hay una... Creo que era Moody, que se estaba muriendo. Viejito, viejito, y un amigo lo llama. Y le dice, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Cuán tiernamente me estás llamando. Yo se iba. Sí. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Cristo a ti. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Él nos espera con brazos abiertos, Cristo a ti y a ti. Ahí está, para la familia Herbel de Villaguay. Que verlo junto al invitado. Higinia Duarte pide la alabanza necesitando me encuentro, Señor. Muchísimas gracias por hacer esto, este maravilloso programa. ¿Suena eso? Necesitado me encuentro, Señor. No lo tengo. Soy Tony Teller desde Rosario y pido si pueden cantar Usa mi vida, que es el 512 del himnario bautista. Y también si pueden... Muchos que viven en tu derredor. Esta canción de Geider, anímate hermano y dile al mundo que... Ah, yo conozco otra vez. Hay que animarse a decirle a la gente que Jesucristo es Rey. Hay que animarse a decirle a la gente que Jesucristo es Rey. Hay que animarse a decirle a la gente que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. Oh, tarapapá. Che, no, en el Bautista, este es el Bautista, el 512, este exaltaré mi Dios, mi Rey. Mira vos. Bueno, ya le cantamos una de televidente. Buenas noches, pueden cantar Cuán grande es Dios, bendiciones, y Elizabeth de Rosario. ¿Cuál es Cuán grande? Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande. Y todos lo dirán. Cuán grande es Dios. Pero es todo lo que sé, ¿eh? Mis hijos lo saben. Sí, yo también, mis hijos. Yo no lo sé, es la primera vez que lo canto, lo toco. Qué buenísimo programa. Bendiciones para el pastor Julio López de parte de Esteban Ricardo Núñez de Santiago de Chile. Muy bien. Mirá vos, lo veo vía YouTube, en vivo. Somos de Victoria, Griselda, de la ciudad de La Plata. Los vemos por DirecTV. Me gustaría escucharlos cantar Yo pongo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Valor será a la luz del glorioso Señor. Es el coro de un himno, ¿no? Sí. Qué hermoso programa, pueden cantar junto a vosotros casi todas las canciones. Puedo cantar junto a ustedes casi todas las canciones, hacen un buen dúo, piano y cantor. Las canciones tienen letras muy profundas, Elvira de Misiones. Hay una senda. Que el mundo no conoce. Ah, ¿cómo es eso? Esa es una canción viejísima. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo pude encontrar. Ahí lo tengo que agarrar. No importa, ya pasó. hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo pude encontrar. Tiene un montón de estrofas también. Sí, vos sabés que se acabó el tiempo. En serio, mirá, 55. ¿Cómo estamos? Y bueno, así... El coro. A ver. Suena. ¿Cuál? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón Bueno, muchas gracias. Gracias, Julio, por acompañarme. Gracias, Julio. Yo hago eso los miércoles y estoy pensando venir al estudio, porque lo hago de mi casa, ajá, con la ayuda solo de mi esposa, ajá, que recibe los WhatsApp y me va diciendo, y me va pasando los himnarios. Porque yo ves que me acuerdo mucho de la melodía, de la letra. Las letras no. No. Claro. Y entonces estoy pensando hacerlo acá con un bajo, una guitarra, un bongo, y con tipos como vos que me vengan a ayudar a cantar. Porque yo, dale, dale, vamos. Hagámoslo, hagámoslo. Entonces, ¿qué le parece? Sí. Si no, nos dan espacio en Canal Luz, porque capaz que son de la nueva ola ellos, ¿viste? Los de Canal Luz. No sé, no sé. Lo hacemos por el stream ese, lapuertaabierta.org. El próximo domingo vamos a tener nuestra reunión, culto, servicio, transmisión, programa, como quiera usted llamarle, a las 7 de la tarde. El orador... no voy a ser yo, va a ser Salvador de Lutri. Desde la casa nos vamos a conectar en directo y va a darnos el mensaje Salvador. Así que yo invito a toda la audiencia, los de Canal Luz no se van a enojar, que le robe audiencia, Tinelli tampoco, el domingo no está Tinelli, Longobardi tampoco, no, Majú, nada, no se enojan. La Puerta Abierta, ahí está todas las redes de la Iglesia de la Puerta Abierta, lapuertaabierta.org. Gracias a todos los que llamaron. Sí, es impresionante. A ver, los numeran los chicos, ¿no? Perdón, perdón a todos. Julio, nos tendríamos que quedar mirando 111. Eso. Qué lindo. Porque no es que nos llaman mucha más gente, es que les cuesta, ¿sabes que tienen que hacer copy, paste, para poder ponerlo en tamaño grande, para que yo lo pueda leer sin anteojos, ¿viste? Entonces un trabajito, ¿no? Sí, gracias, Julio. No, por favor. Sí. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Si usted nos acompaña, lo vamos a hacer. Que tenga un buen fin de semana, que Dios le bendiga. Hasta el lunes.